saludos cordiales para todos. El abrazo enorme para todos ustedes. Bienvenidos al Despertar de la Noticia. Día jueves 21 de octubre. Quítate tu yo. Eso, vamos con fuerza, con mucho ánimo, con mucha buena vibra. Para todos ustedes, llevando lo mejor en información y, por supuesto, en entretenimiento. Señoras y señores, buenos días, Ecuador. Eso sigue con el Estado de la Mañana. Y la mañana no es perfecta, no es completa, sino es con la presencia de ella. La mami que tiene el tumbao, hay que separar el frente, me lo llevo enredado. Ella es Alison Carrillo. De la mamá. Despertarse así por las mañanas. Estamos listos para informar. Llegamos a su hogar, a su trabajo, a la oficina. Ya estás por salir de la jornada, mi amor. Relájate, que ya mismo se acaba tu horario de trabajo. ¿Y usted qué espera? Espero que haya dormido maravilloso y que tenga el mejor de los días hoy jueves ante la fin de semana. Ya dale fe hoy, amor. Levántate, que estás ahí con la babota. A ti te digo. Ahí está Natusha, un saludo para Natusha también. Bueno, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo estás? Muy bien, súper feliz. Ya estamos jueves. Cuando ya llega el miércoles, ya tenemos la mitad de la semana adentro. ¿Cómo? La semana trabajada es una forma de expresión, usted sabe, parte de la... La mitad de la semana adentro. De la jerga, la expresión popular. La expresión popular, ¿verdad? Eso es, claro que sí, ya está la semana adentro. Y estamos amaneciendo y estamos aquí en el Despertar. Al mal tiempo, buenas caras. Muy bien, 5:48. ¡Vaya! Gallinas, de todo un poco. ¿Qué le gusta, no? Sí, me encanta. Y unas banderillas también. Riquitito, muy bien, perfecto, fantástico. También esa banderilla no la había probado, fantástico. Así que estaremos un día por allá dando un vueltazo. Vaya Tilly. Bueno, ahí estamos entonces. Decían al principio que, bueno, mandarles o enviarles esas buenas vibras, esas buenas guías de todos los acontecimientos que están pasando en la ciudad de Guayaquil, en el Ecuador. Lamentablemente estamos viviendo tiempos muy, muy, muy violentos, delincuencia, pero tenemos que informar, mi querida Potra, y llevarles a ustedes lo mejor, obviamente, aquí en el Despertar de la Noche. Así es, son las 5:49. Hoy es el Día Mundial del Ahorro de Energía. La fecha fue instaurada en el 2012 por el Foro Energético Mundial con el fin de lograr que la sociedad tome conciencia sobre el ahorro de energía y además incentivar un cambio de hábitos de consumo que permitan una mayor eficiencia en su uso para el cuidado del medio ambiente. Bueno, y como parte de los consejos que el día de hoy queremos darte aquí en el Despertar de la Noticia, es que trata de aprovechar la luz natural. Si estás en tu estudio, estás en aula, estás estudiando, una vez que ya termines tus actividades, procura apagar la luz en este caso. Tratemos de conservar y tratemos de utilizar y darle mayor importancia a la energía, a la luz natural. Hay muchas personas, desde nuestros abuelos, Hay que madrugar, hacer tal cosa, aprovechar la luz, la energía, claro, de la mañana, del día. Entonces hagámoslo de esa manera. Recuerde por ahí que el que más apaga, menos paga también. Pero imagínate, por supuesto, a nosotros nos duele el bolsillo, pues.
Eso, señoras y señores, muy bien. 5:50 de la mañana, tenemos rápidamente contacto con nuestro tocallito que nos tiene información también de lo que está pasando, lo que está sucediendo en estas últimas horas en la ciudad de Guayaquil. Así es, nos enlazamos con José Morales. Muy buenos días, nuestro compañero que se encuentra en exteriores para ponernos al tanto de los últimos acontecimientos. Adelante, José. ¿Qué tal, compañeros, amigos televidentes? Sí, por supuesto, a esta hora de la mañana nosotros estamos junto a los miembros de la Policía Nacional porque se está llevando a cabo un operativo en estos instantes, exactamente cuando son las 5:51, 5:51. Miren ustedes por lo que tenemos por acá. Nos encontramos en el norte de la ciudad de Guayaquil, en la ciudadela Ciudad Santiago. Observen lo que tenemos por este lado. Drones, incluso desde el más pequeño que podemos observar por acá, unos medianos y hasta estos enormes drones que tenemos por acá. ¿Qué pasa con esta tecnología? De acuerdo a los miembros de la Policía Nacional, estos son los que se utilizaban para realizar el acceso hasta la penitenciaría del litoral. Observen ustedes incluso los mecanismos que mantenían por acá, con algunas ataduras, con algunos amarres, a través de los cuales trasladaban lo que en su momento pudo ser algún explosivo o algún tipo de sustancia para trasladarla hasta el interior de la cárcel de la ciudad de Guayaquil. ¿Cómo llegan hasta este sector? La ciudadela Ciudad Santiago, ubicada en el kilómetro 20 de la vía Guayaquil-Daule. Estamos en la quinta etapa específicamente, donde acá se ha procedido ya a la detención de dos personas en el interior de este domicilio. Ahora sorpréndase, si usted de pronto se quedó impactado con la imagen de los drones, sorpréndase, porque al interior de este domicilio encontraron 52 tacos de dinamita. Sí, señores, 52 tacos de dinamita, la misma que se tenía previsto, se considera de acuerdo a las investigaciones, también era parte de estos cargamentos que tenían por costumbre llevarlos hasta el interior de las cárceles en la ciudad de Guayaquil. Por acá vemos la presencia del grupo de intervención y rescate, quien participó de esta operación, además de el trabajo realizado por parte de inteligencia, que también está presente en el punto, quienes se encargaron de todo este proceso de investigación hasta lograr detectar el tipo de mercadería, de armamento que poseía este ciudadano y llegar obviamente hasta su domicilio, donde logran encontrar este armamento. Por acá la presencia de los uniformados de la Policía Nacional, con quienes vemos que se encuentran ellos, miren acá incluso el tipo de herramientas que debieron utilizar para poder ingresar hasta este domicilio. Reiteramos, dos personas detenidas, un hombre y una mujer. Tenemos entendido que en este domicilio se encontró a un ciudadano con antecedentes. Por acá tenemos más evidencias en el interior de uno de los vehículos. Sí, ahí estamos observando más evidencias, hay tecnología, más tecnología también, hay municiones de lo que podemos observar en esta funda anaranjada. Estamos observando las municiones que también se logró decomisar desde el interior de este domicilio. Municiones que corresponden a armas de largo alcance, de lo que podemos apreciar. El detenido es una persona que ya cuenta con antecedentes, según lo que nos han manifestado. Salió incluso hace ya algún tiempo de la misma penitenciaría del litoral y ahora aparentemente era el encargado de almacenar toda esta tecnología que estamos observando, todas estas armas de alto alcance que podemos nosotros apreciar en vivo y en directo a esta hora de la mañana. Ahora, este operativo también
no nos han confirmado, pero de lo que tenemos conocimiento, podría estar relacionado con otro que se desarrolló también la madrugada de hoy en el sector de la cooperativa San Francisco, a unos 5 kilómetros del lugar en el cual nos encontramos, es decir, frente a la penitenciaría del litoral. Allí, en cambio, se procedió a la detención de un agente penitenciario, quien es sospechoso de integrar una organización dedicada a ingresar objetos prohibidos a la penitenciaría del litoral. Aquí tenemos una vez más la imagen del dron, los drones que utilizaban con la finalidad de trasladar objetos hasta las cárceles, hasta el conjunto penitenciario en la ciudad de Guayaquil. Como veíamos, drones desde el más pequeño, pasando por unos más grandes, que pueden incluso soportar mayor peso, hasta estos enormes, que una vez estirados, considero yo que una vez que abren sus hélices, alcanzan alrededor del metro y medio, pueden soportar incluso mayor peso. Vemos por acá el tipo de control remoto que utilizaban para la maniobra de estos aparatos, de esta tecnología. Son las incidencias que se generan, el trabajo por parte de los agentes de la Policía Nacional. Hoy no durmieron, como es evidente, han permanecido durante la noche, durante la madrugada, tomando el procedimiento en este operativo respectivo que los ha trasladado hasta este punto en la ciudad de Guayaquil. Por acá se encuentra el ciudadano a quien lo detuvieron, lo sacaron desde este domicilio también, aún está en este punto, a quien podemos observar en el interior de este vehículo. Es una persona bastante joven todavía, y de acuerdo al dato que nos han proporcionado, no hay todavía una versión oficial por parte de los agentes policiales, pero extraoficialmente se nos ha manifestado que este ciudadano era quien ocupaba este domicilio, aparentemente lo alquilaba, de acuerdo a esa información que nos proporcionaron, aparentemente lo alquilaba, y este ciudadano es quien posee ya antecedentes. Ya estuvo en su momento en la misma penitenciaría del litoral, y hoy pues una vez más es tomado como parte de este operativo, será trasladado ya y puesto a órdenes de la autoridad competente, la fiscalía, para llevar adelante este proceso de investigación. Sorprendidos a esta hora de la mañana, con lo que hemos, o con lo que la policía ha encontrado por acá en este punto. Acá vemos, parece que van a trasladar a otro automotor al ciudadano detenido. Estamos observando allí, sí, efectivamente, proceden a retirarlo, lo van a trasladar a otro vehículo. Allí vemos, está caminando el joven, quien en estos instantes, en esta madrugada, ha sido detenido por miembros de la Policía Nacional como parte de este trabajo investigativo, como parte de esta tarea en la que se lleva a cabo una investigación en contra de estas organizaciones que estarían encargadas de ingresar objetos prohibidos a la penitenciaría del litoral. Estos serían uno de los puntos, uno de los sectores desde donde se procedía a maniobrar estos drones que ya en su momento fueron incluso notificados que estaban ingresando hasta la penitenciaría del litoral. Rápidamente, el diálogo con el agente que se encuentra a cargo de esta operación. La Policía Nacional del Ecuador, dentro de sus actividades investigativas a través de sus ejes, bajo gestiones de investigación especializadas, se pudo el día de hoy obtener este resultado en cuanto tiene que ver a la ubicación de este domicilio donde estaría albergando gran cantidad de material explosivo, municiones, armas de fuego, y eso es el trabajo que hemos desplegado el día de hoy y algo también que nos llamó. ¿Investigación de qué tiempo, Cornelio? Bueno, esa es una información que la estamos manejando desde hace algún tiempo, está todavía en carácter reservado porque vamos a seguir trabajando en este procedimiento, y lo que nos llama mucho la atención es la ubicación de estos equipos
de navegación aérea, que son los drones, hay de varios de aquellos, y lo cual nos llama mucho la atención y vamos a continuar investigando sobre ese tema. ¿Esto es conocimiento que también habrían encontrado dinamita por acá? Estos objetos allanados, como ya ustedes... Así es, se encontraron varios tacos de dinamita, material también que sirve para poder armarlos, y el personal especializado de nuestra unidad táctica del Grupo de Intervención y Rescate son los expertos que han tomado el procedimiento para el manejo adecuado, correcto y técnico de estos... ¿Artefactos y explosivos estarían ligados a alguna banda que opera dentro de la penitenciaría? Estamos investigando, estamos con Fiscalía articulando las acciones y vamos a continuar en este trabajo que hemos desarrollado como Policía Nacional. Estamos realmente a poca distancia, ¿no? Estos artefactos, estos drones, muy bien tienen cobertura para llegar hasta allá. Podría ser, estamos muy cerca al centro de rehabilitación y eso es lo que nosotros estamos todavía investigando, seguimos trabajando en este proceso. Más detalles se los va a dar en lo posterior, una vez que tengamos consolidada toda la información, les haremos partícipes de la información en la respectiva rueda de prensa. ¿Este operativo tiene relación con la captura también de un agente penitenciario en la San Francisco hace pocas horas? No, son trabajos distintos que venimos articulando y una vez que ya tengamos los resultados consolidados a través del comando de la zona 8, los daremos a conocer de manera oficial. ¿Hace qué tiempo estuvo en prisión el caballero? Estamos levantando información. Recuerden que estamos todavía en una investigación previa, es reservado, y una vez que ya tengamos datos consolidados y formalizados, daremos la discusión. ¿Era propietario o alquilaba el domicilio? Estamos verificando. Son arrendatarios por lo que conocemos. Okay. Perfecto, entonces, las declaraciones por parte del agente, del coronel que se encuentra al frente de esta tarea. Vemos por acá las unidades de DINASET, miembros del Grupo de Intervención y Rescate, quienes se encuentran presentes en este punto, quienes están por acá. Miren, incluso el tipo de vehículo que se manejaban en este domicilio, en esta vivienda. Y algo curioso es que, como lo acaba de señalar el coronel de la policía que está a la cabeza de esta operación, aquí, por ejemplo, la persona que ha sido detenida no era propietario de este domicilio, era una persona que alquilaba este domicilio, era alguien que había alquilado esta vivienda como parte de la estrategia de las organizaciones que están al frente de ingresar objetos prohibidos a la penitenciaría o a la cárcel del país. Reiteramos, sorprendidos, nos desayunamos de pronto con este tipo de situaciones, de noticias, de novedades, armas de fuego, municiones, los drones. Por acá nosotros estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestro informativo Al Despertar, cuando son las 6:02 de la mañana. 6:02 de la mañana, por allá estamos observando también cómo proceden, continúan trasladando las... Miren, por acá vamos a observar, ahí lo van a trasladar, sí, del vehículo, de la camioneta, están sacando parte de las evidencias para que nosotros podamos realizar un mejor trabajo periodístico, obtener imágenes de primera, para que usted, a través de su informativo Al Despertar, tenga estas imágenes de primera mano, se desayune de pronto con este tipo de información, con este tipo de noticias. Vean ustedes los equipos tecnológicos que estaban utilizando, que tenían acá al interior de este domicilio. Ya perfecto, acá ya nos están indicando los agentes policiales que necesitan retirarse. Un último vistazo a esta tecnología que estaban utilizando, que tenían almacenada en el interior de ese domicilio y que se presume es la que utilizaban para trasladar objetos prohibidos a la penitenciaría del litoral. Recordemos que hace pocos meses incluso hubo una novedad con la presencia de drones que sobrevolaban el complejo penitenciario, e incluso uno de estos aparatos habría lanzado un objeto prohibido, un objeto explosivo sobre el techo de la regional, generando obviamente una detonación. Y esto obviamente provocó afectaciones hacia la estructura de la regional en Guayaquil. Acá entonces parte de ese trabajo, parte de esas investigaciones termina arrojando este tipo de resultados, este tipo de situaciones en las que se logra dar, por lo menos con la persona que estaba almacenando esta sustancia, estas armas, este tipo de tecnología, han llegado ya al domicilio. En una ciudadela privada, en una urbanización privada,
ubicada en el norte de la ciudad de Guayaquil. Por acá están incluso trasladando el vehículo que encontraron en este domicilio, en el domicilio donde se encontraba la persona que almacenaba e incluso la dinamita, 52 tacos de dinamita que los mantenía enterrados. Ojo con esto, los mantenía enterrados en el patio del domicilio. Este ciudadano, de quien se conoce, se tiene información que hace poco tiempo estuvo en prisión, hoy alquilaba, no es el propietario, alquilaba un domicilio en esta urbanización privada y desde aquí aparentemente era un punto a través del cual operaban este tipo de drones, este tipo de tecnología que les permitía tener esa llegada, ese acceso hasta el complejo penitenciario en la ciudad de Guayaquil. Reiteramos, hace pocas horas se dio también otro operativo, otra acción policial desde la cooperativa San Francisco en el norte de la ciudad de Guayaquil, ubicado a pocos kilómetros de acá, en el que allá, en cambio, no se trataba de una persona con antecedentes o un ex prisionero en este caso, sino de un agente penitenciario, quien fue detenido. Quien fue detenido y en su poder también se logró encontrar evidencias de lo que aparentemente estaba ingresando hasta la penitenciaría de la ciudad de Guayaquil. Amigos, compañeros, esta es la información. Nosotros nos mantenemos aquí informando en vivo y en directo para el amanecer cuando son las 6:06 de la mañana. 6:06 de la mañana. Nosotros continuamos transmitiendo para que usted se mantenga informado con todo lo que acontece en este operativo. Como les reiterábamos, la operación que se desarrolló en la cooperativa San Francisco hasta hace pocas horas permitió el decomiso de armas de fuego, municiones y tres personas, entre ellas uno que es agente, actualmente agente penitenciario, quien se supone era uno de los encargados de ingresar hasta el complejo penitenciario trasladando este tipo de objetos prohibidos. Acá están llevando ya, están trasladando al joven que ha sido detenido la madrugada de hoy en el ingreso hasta su domicilio. Se ha procedido al decomiso de este tipo de objetos que son prohibidos. Tres drones bastante grandes, tres drones que tienen la capacidad para levantar objetos, que tienen la capacidad para levantar incluso cosas pesadas, como lo pudimos observar, un dron que al extender sus hélices podría alcanzar alrededor de 1.5 metros aparentemente. Bien, es lo que nosotros hemos logrado captar, lo que nosotros hemos logrado transmitirles a ustedes durante esta madrugada para que estén atentos, para que se despierten con esta información de primera mano y de pronto ir atando cabos, ir armando, uniendo una cadena que nos permite ir recordando ciertas cosas como lo que ocurrió hace poco tiempo desde la regional en el que se escuchó el sobrevuelo de drones, se escuchó incluso objetos explosivos y acá de pronto esto, quien quita, estén relacionados con aquel acontecimiento que ya lo pudimos conocer hace poco tiempo. Bien, compañeros, amigos televidentes, es lo que les informamos a ustedes a esta hora de la mañana en vivo y en directo. Usted lo pudo observar y apreciar a través de la pantalla de RTS en estos instantes. Por ahora, retornamos a estudio. Compañeros, ustedes continúen con el desarrollo de más información. Adelante. Muchísimas gracias, mi querido Tocayo. Un abrazo enorme y bien por la Policía Nacional y el operativo que se ha realizado acá en la Ciudadela Santiago, que está cerca de la penitenciaría. Muy bien, estupendo, me parece fantástico. Pero queremos también a los peces gordos. Queremos también a los peces gordos. Queremos también que haya un trabajo de inteligencia, no solamente 2, 3 drones, que parece que está bien, extraordinario y por ahí en la mitad, sino cómo llegó eso, quién dio la orden, por qué está ahí, cómo se acercó allá, por qué estaba este chico, cuáles son las conexiones con este muchacho y con la gente que podría ser con pinche dentro de la cárcel.
queremos también saber más, queremos llegar a ahondar más, ¿no? Y me parece bien que hay una quincena, una veintena de uniformados por 2, 3, 4 drones, me parece que está espectacular, pero queremos más, queremos saber dónde están, qué están haciendo los peces gordos, cómo llegó toda esa... Queremos llegar, saber llegar dónde están los fusiles, estos grandotes que tienen cuando asaltan los centros comerciales. Eso queremos también llegar, por favor. Estamos desesperados, estamos angustiados. Hay una situación crítica que se vive en la ciudad de Guayaquil. Bien por la Policía Nacional y esperemos que siga ahí los trabajos. ¿Sabes qué? Me pone una cosa así media complicada. Así lo veo, mejor José, Moralito, mi pana, te mando un abrazo y más adelante estaremos contigo si la información así lo amerita. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, son las 6:10 y tenemos que informarte que al menos 8 personas fueron detenidas en Guayaquil y Durán por el delito de robo. En uno de los casos, los sospechosos se habían sustraído equipos del centro de alto rendimiento valorados en aproximadamente $300,000, o sea, 300 lucas. Imagínate. Vamos. Veamos. Cinco personas fueron detenidas luego de que la Policía Nacional allanara 4 viviendas en el Guasmo Sur, en Guayaquil. Los agentes buscaban recuperar decenas de equipos que horas antes habían sido sustraídos del centro de alto rendimiento en el Cantón Durán. Como pueden ver, todo esto pertenece al Ministerio de Deporte. Se estaban extrayendo las cosas del centro de alta competencia de Durán. Todo pertenece al Estado, todo, como ustedes pueden observar, tiene sus códigos. Se informó que los artefactos estarían valorados en aproximadamente $300,000. En otro caso, 13 supuestos delincuentes fueron capturados en el centro de Guayaquil, luego de haber cometido un asalto en el sector de Pascuales, en el noroeste. Los mismos que a observar a sus víctimas, personal de Telconet, que se encontraba trabajando, realizando la instalación de internet en ese sector, observan a los trabajadores y sustraen las pertenencias y los equipos de trabajo. Se realiza el registro de estas personas, encontrando en su poder 2 armas de fuego, una tipo 9 milímetros, una pistola y de igual forma una tipo revólver .22. Los individuos se movilizaban en un auto, el cual alquilaban para cometer sus fechorías. Uno de los sospechosos registra antecedentes penales por robo. Informó Jorge Salazar. Bueno, esto del centro de alto rendimiento sucedió el día de ayer, donde deportistas, técnicos y demás van y obviamente se están preparando continuamente para las diferentes actividades que tengan, ¿no?, en varias disciplinas. Y lastimosamente acá es tierra de nadie, no solamente en la ciudad de Guayaquil, también lo hemos evidenciado en el Cantón Durán, ¿no?, en San Borondón también, prácticamente estamos en sus obras, estamos a expensas, amarrados, maniatados a lo que haga la delincuencia y es terrible, ¿no? Ahí por ahí, no sé si fueron algo pedido, o sea, ¿para qué les va a servir a estos doños, señores o señoritos ladrones esto para correr, para las máquinas? ¿En cuánto puede vender esta bicicleta estática? Lo único que te puedo decir y garantizado es que perjudican a un sector que sin duda alguna pues se prepara, como tú dices, para enfrentar diferentes competencias. ¿De qué les puede servir? No sé, pero lo único que sí están logrando con esto es perjudicar a muchos al cometer este robo. Como tú dices, estamos en tierra de nadie y es lamentable que esta situación, no creo, de pronto lo van a vender por pedazos, lo van a desarticular ya, en las máquinas. Un televisor vacila, ya, una silla vacila, okay, pero una bicicleta estática, ¿dónde la va? ¿Cómo? Es que ellos han de querer reforzar. Para poder meter los atracos, tener una mejor actividad física, para salir corriendo cuando estén cometiendo la fechoría. Ahora que viene diciembre, imagínate, y vienen los manes a chorear, entonces hay que entrenar para salir a delinquir, imagínate. Porque a menos que sea pedido para mandarlo a otro país, no sé, pero a mí me parece que esto es totalmente fuera de los cánones normales. Bueno, más adelante, ¿qué tendremos entonces? ¿En vivo? Así es. Desde ese sector donde ocurrieron Durán estos acontecimientos terribles. Muy ¿Qué bien. Te pasó, mi querido Durán? ¿Cómo? Estuve en Durán la semana pasada, pero bien, todo el mundo estaba agua, agua. ¿Qué pasó?
terrible la situación que se vive. Bueno, vamos con más. Oiga, sí saludamos, seguimos los titulares, seguimos nomás, ¿no? Seguimos. Sí, perfecto. Seguimos. Muy bien, son las 6 de la mañana con 14 minutos. Levántese, porque detienen a 10 presuntos miembros de Los Choneros tras múltiples operativos ejecutados por la policía en distintos puntos de Guayaquil y Durán. Los aprehendidos están acusados de contaminar contenedores con droga bajo la modalidad del gancho ciego. Vamos a ver la nota. Este operativo denominado Impacto 93 se ejecutó la madrugada de este miércoles en Guayaquil y Durán para desmantelar una organización narcodelictiva dedicada a la contaminación de contenedores con droga en los puertos marítimos de Guayaquil. Es así que tras múltiples allanamientos a 14 inmuebles y 3 camaroneras, se capturó a 10 integrantes de la banda Los Choneros. De los 10 ciudadanos, 5 tienen antecedentes penales que están orientados a varios delitos como los siguientes: robo, tenencia de armas, asesinato y asociación ilícita. La investigación se aperturó por asociación ilícita hace 6 meses y en ese lapso la policía ha ido capturando a otros sujetos involucrados en dicha organización. Se tiene conocimiento de que varios miembros de esta organización fueron asesinados específicamente en la isla Modragón. Y dieron detalles de las funciones que cumplían los aprehendidos. En este caso, lo que la Policía Nacional ha identificado es netamente el tema del brazo operativo que realiza el tema de las contaminaciones de droga en el área de cuarentena. Además, se procedió al decomiso de 2 kilos de cocaína, 3 vehículos, entre otros elementos. Una lancha que les permitía el transporte y la movilidad para gestionar el tema de la contaminación de los buques, $9,700, 3 radios de comunicación, 18 celulares y una prensa que servía para elaborar los moldes de los kilos de droga. La fiscalía señaló que les formularán cargos por delincuencia organizada. Informó Adriana Peralta. Bueno, si se le dictamina la responsabilidad del caso, que tome el debido proceso como es normal, pero si son responsables, que paguen con todo el peso de la ley, porque todavía te tengo fe, ley. Aún te tengo fe. Un llamado. Bueno, son las 6 de la mañana con 16 minutos y llegó el momento de saludarte y celebrar tu cumpleaños junto al despertar de la noticia. Muy buenos días. Hoy 21 de octubre vamos a ver quién está de cumpleaños. A soplar la vela, se ha dicho. Natusha quiere también morder el pastel. Aquí está atrás, ahí como dice le que no pasa la nada. Ñata, pues. Le hace daño. Le hace la ñata, se le ensucia la ñata. Le ha dejado, pero hasta por acá tiene la ñata. Parece de Blancanieves, la nariz. 6 y 17. Vamos con los cumpleaños de hoy. ¡Vamos! Carmen Marín, 66 años, comadre bella, Carmita idolatrada. Un abrazo gigante para ti, que tengas el mejor de los días. ¡Ey, Natusha! ¡Ey! ¡Mire ahí! Muy bien, perfecto. Acá está, televisor. Nancy Castro, comadre bella, feliz cumpleaños número 41. Nancy, un abrazo gigante para ti hoy 21 de octubre. Usted tuvo la dicha de llegar a esta hermosa galaxia y nosotros te damos felicidades. Eso, felicitaciones, 41 años, qué bonita edad, ahí está. Felicidades. Betty Figueroa cumple 59 años, mi hermosa Betty. Eso. ¡Qué linda Betty! ¡Ya! ¡Besote! ¡Enorme, Betty! Esas son arevalonáticas. Natalie Bolaños. Muy bien, felices 7 años. Natalie, un abrazo gigante para ti, mi rey hermosa, que cumples muchos años más y que sigas creciendo sana, fuerte y divina. ¡Qué linda! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños para ella! Hermoso, vamos rápidamente con los cumpleaños. Aquí están los muchachones. Giovanni y Wilson Castro, 57, me imagino que son mellizos, gemelos. Gemelos han de ser, gemelos. Son mellizos, 57, ¿no? 57 años, qué alegría, qué dicha, y con, ¿no?, agüita los manes, ¿no? Un abrazo gigante para ustedes, están bien conservados, manténganse así, están rígidos. Solo agüita. Ve. Víctor Sosa, feliz cumpleaños, número... 47. 47, mi Víctor querido. Te mandamos un abrazo, mi amor. Que tengas el mejor de los días hoy en el día de tu cumpleaños. Eso, felicitaciones, felicidades en tu día. A ver, Lucía Molina, 50 años. ¡Caramba! No parece de 50, parece de 30. Muy bien, perfecto. Y nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial, mi querida Potra. Pero antes... dijo Morante, usted va a enterarse que delincuentes asaltaron a un extranjero mientras tomaba un café.
¿Saben dónde? ¿Dónde? En Pelucolandia, en San Valentín. Para que veas que en todos lados se cuece agua, se cuece agua. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Ya venimos, aquí está, en Pelucolandia, chorearon. Con las confesiones de la potra, 6 y 23. Las de José Luis 6 y 23 de la mañana. Qué buena confesión, mi querida potra, ¿no? Es que sí, así es, ¿no? Hay que hacer un libro. ¿Cómo dijiste ayer? La comida entra por los ojos, ¿no? Claro, para poderte digerir algo. En todo aspecto de la vida, el impacto visual es importante. Claro. Sobre todo a la hora de la comida, usted sabe, un 80% entra por la vista. Eso, y el otro. Y el otro 20% ya. Entra por. Ya te da la satisfacción cuando ya te lo comes. Por la barriguita, por la barriguita. Bueno, son las 6 y 23 de la mañana. Muchísimas gracias, amables televidentes, por seguir con nosotros. Atención, mi querida potra, amables televidentes. Esto ya pasó cualquier límite, ¿no? Así es, imagínate, delincuentes asaltaron a un extranjero mientras tomaba un café en una plaza comercial de San Borondón. La policía busca al antisocial que estaba armado y acompañado con otro sujeto y que lo esperaba en una motocicleta. Vamos a ver la nota en Pelucolandia. Fueron pocos segundos de susto y peligro en el patio de comidas de esa plaza comercial, en el kilómetro 9 de la vía San Borondón. El robo con un arma de fuego ocurrió a las 9 horas con 30 minutos. La víctima fue un hombre de nacionalidad estadounidense, al que el antisocial lo vio, lo siguió por unos metros y cuando se sentó a tomar un café, le robó. Justamente ese momento sacaba plata del cajero, alrededor de $200, se estaba sentando a tomarse un café y en ese momento procede un tipo con un arma de fuego a asaltarle, a robarle el reloj que poseía y los $200. El señor ya estaba a buen recaudo, fue a poner la denuncia respectiva. El reloj de alta gama de aproximadamente $20,000, además del dinero que recién había retirado del cajero, se lo llevó junto a otro antisocial que lo esperaba a pocos metros en una motocicleta. La policía está tras la pista de los dos delincuentes. Nosotros estamos trabajando en base a la denuncia y a los equipos técnicos que nos han proporcionado ese momento en el centro comercial y en las rutas de la ciudad. Estamos tratando de que en las primeras 24 horas dar una respuesta efectiva para lograr detener a los dos causantes. Después de 2 horas en el norte de Guayaquil, agentes de la policía retuvieron por unos minutos a un ciudadano en la avenida Víctor Emilio Estrada. Lo siguieron desde la avenida Kennedy y después descartaron que había participado en un robo. Y él regresó a su casa, aunque la información que llegó hasta las redes sociales era que aquí se había registrado el robo a una entidad bancaria y que también una señora había sido víctima de sacapintas. Todo eso fue catalogado como falso en el comando de la zona 8. Pero en este caso son eventos que han sido sobredimensionados y sobre todo que lo único que está causando es el tema de la alarma social acá en la ciudadanía. Informó Charlie Pisa. Mira cómo se están metiendo hasta en esos lugares donde uno iba a relajarse. Porque meterse a una cafetería, ese olorcito a café, a leerte un libro, a tener una plática con alguna amiga, ahora tampoco es posible. Yo, algo comentábamos en interno, que de pronto a este caballero que ha sido víctima de asalto, un reloj de $20,000, se le habían llevado $200, me imagino, en efectivo. Es que lo vieron sacando plata al cajero. Ya, entonces lo han seguido, han llegado a este lugar. 20 lucas. Y es como que ellos se bajaron a una cita con el afectado, con la víctima. Como 20 años. Imagínate. Ustedes, imagínense lo que tenemos que trabajar nosotros para poderlo comprar. Entonces, es una situación terrible porque nos están obligando a permanecer en casa. Me da mucha pena. Y créeme que me pongo en el lugar de los cajeros, de los padres de familia que sus hijos jóvenes están trabajando en los diferentes lugares. Los guardias. En supermercados, en cafeterías, en centros comerciales. Porque mi hijo sale a trabajar, pero yo no está seguro tampoco. Y los guardias, así se les hacen los guardias. Imagínate, o sea, es una situación que como efecto colateral deja el sufrimiento, deja la tragedia, la economía no se reactiva, se va a quedar ahí, no se va a mover, porque tenemos miedo de salir de nuestras casas. Como padres de familia nos da temor llevar a mi hija a una heladería y que pase lo que acabó de suceder con este joven de 11 años. O sea, es una situación que llena de impotencia, que da rabia, que duele,
y nosotros nos ponemos en el lugar de estas familias que están pasando por momentos difíciles, porque el temor y la zozobra no es como uno quiere vivir, pero estamos lastimosamente obligados, producto de la delincuencia que se ha tomado total, el país. Total, y los guardas, como te dije, estaba conversando con algunos guardas, están así. Por suerte nosotros tenemos a Sin Diesel, ¿ah?, que nos va a ayudar en cualquier momento. Y otra cosa, rápidamente, está estigmatizado que el sur, que el suburbio es peligroso, que el Cristo... Mentira. Aquí está evidenciado que en San Borondón, también Peluconlandia, que todas las normas, que todas las cosas, que todo esto prolijo, que todo bonito, allá también cogen y te asaltan y te van, y si te quieren cerca también mataron a alguien que todavía no sabemos qué es lo que pasó, eso quedó en la impunidad. ¿Se recuerdan? Por ahí cerca, más adelante también, asesinaron a un hombre y todavía estamos esperando quiénes fueron los que hicieron este hecho. 6:28 de la mañana, seguimos con más, mi querida. Estamos, pero cañón, sí, mi querida. Imagínese, cámaras del sistema Ojos de Águila captaron un accidente de tránsito entre una motocicleta y un automóvil. Eso ocurrió en el norte de Guayaquil. Por otro lado, la Policía Nacional atendió un llamado por escándalo en la vía pública. Los escandalosos ahí. Vamos a ver qué pasa con mi querido Guayaquil. Vamos. El accidente de tránsito ocurrió en la intersección de la avenida Juan Tan Camarengo y Agustín Freire. Al ingresar a esta última calle, la moto choca de frente contra un carro, provocando que el conductor del vehículo liviano termine sobre el pavimento. Agentes de la ATM llegan al sitio y alertan a las unidades de socorro sobre lo sucedido. Tras esperar unos minutos, el motociclista es atendido y subido a la ambulancia. En otro punto de la ciudad, cámaras grabaron un supuesto escándalo en la vía pública. De inmediato se coordinó con la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos para verificar novedades. Informó Eric Zambrano. Ahí estamos, entonces vamos sacando esto de acá. Vámonos con los cumpleaños, ¿le parece, mi querida? Vamos a felicitarle, vamos a cantar el Happy Birthday to you y que tenga el mejor de los días. Tallarín de gallina, ahorita pega. Arroz, vamos. Con pollo y sancocho de gallina. Eso. Arroz con pollo y sancocho de gallina. El arroz con pollo es fantástico. ¡Hey! ¡De arranque usted! ¡Verónica Piazú! Estaremos allá con la tía Potra, vamos. No voy a contestar nada. Dale. Brian. Brian cumple 21 años. Feliz cumpleaños, Brian. Un abrazo gigante para ti, Brayita. Que tengas el mejor de los días. Qué guapo que estás, Brian. Muy bien, felicitaciones. Está nutrida esa torta, esa mesita. A ver, vamos a ver. ¿Aquí quién está? Leonidas Ortiz, cumples 25 años, mi Leonidas. Leonidas, un abrazo gigante para ti, que tengas un feliz cumpleaños. Veo que estás acompañado, me imagino, pueden ser tus sobrinas, las hijas, pueden ser tus hermanitas. Pero un feliz cumpleaños, estás guapísimo. Oye, Leonidas, ¡viva el santo! Es el espartano entonces, Leonidas, ¿ah? Imagínate. Los 300, ¡vea eso! ¡Ahí está! ¡Vea! Mafer Candelario, 10 años, Mafercita. ¿10 años tiene? Ah, quinceañera. Se ha alimentado bastante bien, ¿ah? Sí, estás linda, mi amor. Que tengas un feliz cumpleaños. Oye, 10 añitos, ¿ah? Ahora los pelados de ahora se alimentan bastante bien, ¿no? Ah, bien pateado. Harta chucula. Imagínense, harta máchica. Luis Guaño, compadre de mi vida. Compadre querido, feliz cumpleaños número 56. Te mando un abrazo gigante. Él es un potranático. Imagínate. Feliz cumpleaños. Que tengas el mejor de los días. Un beso, mándale, pues. ¡Eso! Muy bien, perfecto. Ahí está el hombre. Se está cogiendo las rodillas, lo mejor que les duele. Bueno, aquí está, a ver. Vamos a ver. Ailín Chilán, mi preciosa Ailín. Feliz cumpleaños número 7, mi amor. ¿No? Estás linda. Feliz. Preciosa. Hoy, 21 de octubre, se llevó a esta hermosa galaxia a traerle alegría a su familia. Los niños son lindos hasta las 8, 9, 9 años. A ver, ¿quién? Jocelyn Villegas. Joycy, 42 años, linda edad, Joycy. Felicitaciones, que disfrute hoy día. Hoy día que parta la piñata. Hoy cena Pancho, imagínate. ¡Eh!
En Argentina le dicen pancho a los hot dogs, ¿no? Claro, por los panchos, ¿no? Sí, los panchos. ¿Usted cuántos panchos se ha comido en su vida? Depende del tamaño. Depende del tamaño, ¿no? Bueno, perfecto. Con esto nos vamos a una pausa comercial, mi querida. Así es. Otra. Pero antes, hijo Morante, tenemos que informarte lo que se viene. La gobernación del Guayas emitió resoluciones importantes en materia de seguridad. Todo esto más adelante. Más adelante, aquí está el gobernador. Ya venimos con más. ¿Qué nos dice don Arosemena? ¡Ya venimos! A 6:35 de la mañana, a levantarse todo el mundo, a despertar todo el mundo. Ya fue ayer, 20 en la tuya. Sé que te has gastado todo el billete. ¡Vamos, arriba! ¿Me gusta, no? El valor de la música vallenata, Carlitos Vives. No ha pasado los años como si fuera el primero. Como si fuera el primero, no pasa el tiempo. Yo sigo intacta mi locura por su amor. Yo voy a cantar, pero no tengo el pelo acá, los vivos. Se me ha caído el pelo. Se lo volvió ayer. 6:36 de la mañana. Ahora sí, vamos a seguir con más información, mi querida Potra. Dele. Así es, la gobernación del Guayas emitió resoluciones en materia de seguridad ante el estado de excepción decretado por el régimen. Con ello se busca apoyar el trabajo policial y militar en contra de la delincuencia y vaya que lo necesitamos urgente. Ya estaba avisado esto, ¿ah? Sí, señor. Veamos la nota. Las resoluciones fueron tomadas luego de la instalación del Comité de Seguridad Provincial. El gobernador del Guayas, junto con representantes de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y otras instituciones, resolvieron las siguientes medidas. Operativos de control en puntos críticos a cargo de militares. Esto se realizará de acuerdo a información entregada por la gobernación, mientras que la policía continuará trabajando en los 34 sectores conflictivos ya identificados por ellos. A la par, se conformará un grupo de inteligencia interinstitucional para recoger información y desarticular las bandas delictivas. De igual manera, se instalarán controles fijos en los puertos. Esto será ejecutado tanto por policías como militares. Para patrullar los puntos conflictivos, las Fuerzas Armadas coordinarán con el municipio de Guayaquil la entrega de 30 camionetas. En este aspecto, la policía presentará un plan de patrullaje. La Comisión de Tránsito también participará en los operativos que se efectuarán en las vías. Con respecto a la ordenanza municipal sobre la circulación de motocicletas en Guayaquil, la gobernación recomienda reformarla, extendiendo la prohibición de circulación de dos hombres en moto durante las 24 horas, así como la retención del vehículo liviano por más de un día. Durante la vigencia del estado de excepción, se contará con 6.141 policías distribuidos entre zona 8 y zona 5. Por su parte, las Fuerzas Armadas lo harán con 236 oficiales y 2.110 miembros voluntarios y tripulantes. Todos los uniformados cuentan con el respaldo, no solo del gobierno, sino del presidente de la República. Así que vamos a tener todos los recursos para salir adelante triunfantes. Informó Eric Zambrano. Bueno, excelente, que haya una mancomunión. Ahorita todos tenemos, ahora tenemos los buenos, debemos estar juntos. Así y es. Obviamente con estas medidas que se están tomando para ayudar o coadyuvar precisamente para que baje o merme la intensidad delincuencial que azota la ciudad de Guayaquil, pues me parece que esto es bastante bueno y prudente para poder ahondar más en este tema y poder llevar a cabo todos los operativos que se quieren o que se requieren para, como te dije, tratar de bajar los índices de delincuencia. Así es. Bueno, son Fuerzas Armadas, Policía Nacional, la Comisión de Tránsito, la ATM y también el municipio, las Fuerzas Armadas, quienes van a juntarse, a hacer un trabajo para poder erradicar este mal que está matando a nuestra sociedad de muchas maneras, como es el tema de la delincuencia, del crimen organizado. Le pedimos a los vecinos, comadre, por favor, prestar toda la colaboración
colaboración en el caso de que las autoridades que están encargados de vigilar por su seguridad, por nuestra seguridad, lo requieran. Entonces tratemos de respetar los horarios, recuerde que es un estado de excepción y que además nosotros tenemos que siempre colaborar con las autoridades, con la justicia. Tenemos que cuidarnos. Claro que sí, los carros, ya saben todos, las motos también, 24 horas tienen que andar. No de papaya. Exacto. Si usted realmente tiene, usted es el que sale a trabajar, usted es el sustento de su hogar, es difícil, yo sé, pero no esté llevando dos ni tres personas en la moto porque está complicado y dar papaya, le van a multar, le van a quitar la moto. Claro, y caen justos por pecadores, sí, lastimosamente, porque me caen en gajo los muchachos que tienen moto, pero hermano, sí, ahorita no se puede, ¿qué se puede hacer ahora? Dice uno, dice, pero ¿y cómo compruebas hasta bajar? Claro, bueno, mi amor. 6:40 de la mañana. Oiga, hay hasta asesinos de 15 años ahora. Así es. Es terrible lo que estamos viendo. Desde los 12 empiezan a entrenarlos. Bueno, pagan justo por pecadores, como tú lo acabas de mencionar. Muy bien. Son las 6 de la mañana con 40 minutos. Inició la aplicación de la tercera dosis contra el COVID-19 para el personal sanitario de todo el país con la vacuna de AstraZeneca. Las autoridades enfatizaron que este refuerzo no es obligatorio. Solo para quien quiera. Vamos a ver la nota. Veamos. Ah, no, es acá. Son cerca de 110.000 personas que pertenecen al personal sanitario del país quienes recibirán la tercera dosis contra el COVID-19. El proceso arrancó en varios de los hospitales centinelas con la aplicación de la vacuna AstraZeneca. El acceso a la tercera dosis no es una imposición. Las vacunas no son obligatorias, es un derecho. La fecha de aplicación de este refuerzo dependerá del momento en que se administró la segunda dosis. La primera fase, personas cuyas segundas dosis fueron aplicadas de febrero a abril, serán inmunizadas este mes. Y la fase 2, las personas cuyas segundas dosis fueron aplicadas a partir del mes de mayo, desde el siguiente mes cuando cumplan un mínimo de 6 meses de haber recibido su dosis completa. El siguiente grupo beneficiado serán los adultos mayores, mientras se planifica llegar a adultos y jóvenes, incluyendo quienes se inocularon en el exterior. Hay recomendación incluso de combinar vacunas para lograr una mayor eficacia de la vacuna Pfizer con AstraZeneca, o como el caso que plantearon de Janssen con Pfizer. Además, las autoridades analizan la posibilidad de inmunizar a los niños de 5 años con Sinovac. Expertos, asesores del Ministerio de Salud, el uso de Sinovac en esta población infantil es seguro y eficaz. Todos los certificados de vacunación emitidos en el exterior son válidos en el país. La constancia de la tercera dosis se reflejará una vez imprima el carnet digital, informó Sofía Vintimilla. Muy bien, ahí está. Entonces, para los que quieran, ya están viendo poco a poco, no es obligatorio, y si quieren poner una de refuerzo, quieren reforzar, pues, bienvenido sea. ¿A usted le gusta reforzado o le gusta normal? Me gusta reforzado. Todo, ¿no?, lo que genere salud, hay que reforzar. Claro que sí. Bueno, nosotros vamos a hacer una breve pausa. ¿Cristiano Ronaldo o Messi? ¿Quién le gusta a usted? Me gustan los dos. Ah, pero tiene que leer uno. Elija uno. Yo me quedo con mis ecuatorianos en el exterior que han tenido participación en varios equipos y ha sido muy bueno. Fantástico, pero déjeme contarle que ayer también estuvimos con la Champions, aquí transmitimos y Ronaldo le dio la victoria al Manchester United. ¿De verdad que quiere? ¿Quiere verlo? Sí, vámonos. Ya viene Copa, pero primero vamos a ver qué vamos a desayunar. Vamos a verlo ya. ¿Quiere golearla o no quiere golearla? No sé. Ser víctima de robo, tome en cuenta lo siguiente: si va caminando, mantener las carteras y mochilas delante de su cuerpo, solo lleve documentos indispensables. Al tomar un taxi o bus, informe a una persona. Gracias, José Luis, son las 6:53 y tengo que informarle pues que un funcionario del Servicio Nacional de Atención Integral pues a Personas Privadas de Libertad fue detenido tras un allanamiento en una vivienda ubicada en la cooperativa San Francisco Noroeste de Guayaquil. El hombre es identificado como Leonardo M. o alias Choco. Se presume que él se dedicaba a ingresar objetos prohibidos a los centros de rehabilitación social. En el domicilio se encontraron 2 armas de fuego y 33 cartuchos sin percutir. Además, otras 2 personas fueron llevadas a fiscalía para investigaciones. Muy bien, ahí está, lo cogieron. Entonces, don alias Choco, 6:54, rápidamente salimos de estudio. Está nuestro compañero Jorgito Salazar. Así es, ¿no? Nos enlazamos en ese momento con nuestro compañero Jorge Salazar. Muy buenos días, Jorge. Adelante. Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, Alinson, José Luis y queridos amigos. Fuerte abrazo y bendiciones. Estoy ubicado dentro de las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento del Gobierno Nacional, ubicado en Durán, provincia de Guayas. Instalaciones que llevan meses abandonadas, se encuentran en mal estado, pero para rematar, como dice el pueblo, para variar, fueron saqueadas, fueron asaltadas. El día de ayer se llevaron equipos para realizar deportes, artefactos que de acuerdo a las primeras investigaciones estarían valorados en aproximadamente $300,000. Y esto es lo que no lograron llevarse los delincuentes, donde venían a alzar pesas, a hacer algo de aeróbico, a ejercitarse, los deportistas que, repito, dejaron de venir a este lugar a prepararse desde hace varios meses. La policía tuvo conocimiento en flagrancia mientras estaban sustrayendo estos equipos. Inmediatamente se puso en movimiento la policía judicial a través de su unidad SIGPROBAT y lograron recuperar todo lo que se habían llevado. Estos artefactos estaban dentro de 4 viviendas, las cuales fueron allanadas y están ubicadas en el Guasmo, en la cooperativa Unión de Bananeros. Sí, se logró recuperar lo robado, pero la gente se pregunta, ¿cómo es que los delincuentes ingresaron a estas instalaciones? No hay guardia, obviamente no estaba custodiado por la policía porque ellos no son adivinos para saber qué iban a robar, pero en este centro no existen guardias de seguridad, es lo que aseguran los habitantes del sector. Repito, permanecía abandonado varios meses y ahora, luego del robo, sí, existen elementos de la institución del orden para evitar que los delincuentes vuelvan a ingresar y a llevarse lo poco que han dejado. Este centro está valorado en aproximadamente $1,000,000 y acá, durante 3 años consecutivos, se prepararon aproximadamente 1,000 deportistas que representaron al país, pero que ahora tienen que hacerlo en otros centros situados en diferentes cantones y provincias. Repito, existen 5 personas detenidas que serán investigadas y procesadas por el delito de robo luego de que allanaran 4 casas y recuperen los equipos deportivos, tecnológicos y demás. Me despido desde acá. Sector industrial del Cantón Durán ingresando por la vía Adaule como referencia, cerca de la antigua feria que se realizaba en este cantón hace unos años atrás. José Luis, Luisa y queridos amigos, los habitantes de este sector ya no pueden hacer deporte porque tras que esto está abandonado y en mal estado, se robaron los equipos. Ahora están en las bodegas de la policía judicial. Alinson y José Luis, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y de verdad que es una verdadera pena, una lástima, ¿no? Este centro de alto rendimiento que costó millones de dólares, que cerrado está prácticamente en el abandono, y encima de todo le caen, o sea, le caen en ajo, o sea, llévate, imagínate, todo lo que hay. Terrible, ¿no? 1,000 deportistas, pues ahí iban a hacer sus rutinas de pesas, a hacer su levantamiento de pesas, y eran personas que representaban al país. Pienso que esto debe de retomarse. Primero, volver a adecuar las instalaciones. Segundo, poner la seguridad y que otra vez abra sus puertas. Terrible. Mira lo que pasa. Y no solamente esto, también en Río Verde. Bueno, en diferentes lugares se presenta este tipo de situación. Río Verde, eso es en Esmeraldas. Sí, en Esmeraldas también. $19,000,000 costó este centro, estos centros de alto rendimiento que están en el abandono. Es que cuando se manejan estos presupuestos, José Luis, lo importante también es que sea un mantenimiento perenne, que se mantenga en el tiempo. Porque una cosa es bonito, va para la foto, la inauguración. Pero también hay que dejar un presupuesto para el tema de darle pues mantenimiento cada cierto tiempo y que no se cierren estos lugares que generan bien a nuestros deportistas y llaman a las futuras generaciones a que vayan a un centro completo. Pero mira esa situación. Y por eso que los deportistas a veces van con los brazos caídos, no saben, dicen, luego dicen, se retiran. No se quejen, pero no, pues ahí está, la situación es difícil. Mira, lamentablemente todo en el abandono. Todo ahí prácticamente, o la gran parte, está... Comprobado, todo se deteriora. Deteriorado, todo, correcto. Se deteriora, se daña. Oiga, había piscina, había las canchas, hay este gimnasio, las bicicletas y demás,
y todo prácticamente está ahí, tirado, abandonado. Todo el dinero que se invierte, que le cuesta a la gente, que le cuesta, porque el dinero tú sabes de dónde sale. Imagínense, es una situación lamentable que se pierda tanta cantidad de dinero en esta situación. El sparring ahí para hacer algo de box, lamentablemente está hasta el muñeco, parece vudú, tirado ahí. Terrible. Bueno, hasta mi querida. Nada más. Exacto. Entonces ahí estamos observando cómo está todo deteriorado, todo tirado al abandono. Y encima estos mozalbetes miserables, desgraciados, van y se meten a robar lo poco que queda. Así ¿no? son. Cual gallinazos. Así es. Nos estamos despidiendo 7:00 a.m. aquí en Despertar de la Noticia, mi querida Puerto. José Luis, muchísimas gracias a usted, querido vecino, comadre, que tenga el mejor de los días. Hoy es jueves, ya antes de la del fin de semana, pero manténgase conectado con la señal de RTS.